Estarás de acuerdo conmigo en que hoy, si quieres que te encuentren, tienes que estar en Google Maps. Bueno, pues he estado trasteando un poco, investigando exactamente a día de hoy cómo puedes posicionar tu negocio en Google Maps y estas son las conclusiones que he sacado. Lo he hecho para un cliente, pero ya que estamos, también lo hago para vosotros. Entramos en materia, cómo posicionarnos en Google Maps a día de hoy. Adelante. Cierto es que Google en estos momentos está amenazando, entre comillas, para nosotros es fantástico, de usar el pago en el caso de Google Maps. También no es menos cierto que hoy Google Maps es una gran y excelente oportunidad. Dependiendo de cuando tú veas este vídeo, suscríbete en este canal, en plandeenfoque.com. Mi nombre es Juanjo Amengual y aquí más o menos intento poneros al día, sobre todo en marketing y sobre todo en marketing B2B. Google Maps es un referente en geolocalización. La gente cuando va a un país o cuando viaja o cuando busca algo lo hace en TripAdvisor, en buscadores como Booking o en buscadores como Google Maps. Por eso la importancia de Google Maps. Máxime cuando han dicho que además quieren monetizar eso. Pero, ¿qué hay que hacer para que el señor que nos busque a través del móvil o a través de un fijo, pero básicamente las búsquedas son a través de un móvil, nos encuentre a nuestro negocio primero? Tanto si es un restaurante como si es una herrería, una panadería o una industria cárnica. Pues estas son las pistas que hoy son válidas para posicionar en lo que denominamos el pack 3, el pack 3, los tres que resalta Google al principio de una búsqueda. Vamos con ellos. En primer lugar, el posicionamiento depende de la geolocalización, por lo que por mucho que insistamos, Google ofrece de momento al individuo que busca algo lo que está más cerca de su celular o de su móvil, según como lo quieras llamar. En segundo lugar, para que esté bien ubicado, la ficha tiene que estar completa. Los americanos lo llaman el NAP, el nombre, el address, la dirección y el phone, el teléfono. Pero no basta con eso. Vamos a tener en cuenta que vamos a tener que rellenar toda la ficha. Horario, web, importantísimo, ahora veréis por qué, y todo lo que acontezca. O sea que hay que dejar la ficha muy bien niquelada y se hace a través de Google My Business. Abriros una cuenta ahí y empezáis a poner. Tercer punto a tener en cuenta, el nombre. Evidentemente tenemos que poner nuestro nombre, pero ¿hay algo que afecte al posicionamiento en el nombre? De momento y a día de hoy, por lo que yo he trasteado de gente de mucha solvencia, parece ser que si nosotros elegimos una categoría, imaginémonos fontanería o lo que queráis, vamos a poner el ejemplo, y también nuestra localización en Palma de Mallorca, pues lo cierto es que el nombre de la empresa está bien ponerlo, pero luego añadir al titular la ciudad donde estás y la categoría principal también ayuda a que Google Maps, perdón, nos ponga arribita del todo y nos encuentren con más facilidad, si no en el pack 3, por lo menos cerca. Otro punto a tener en cuenta para que tu empresa o negocio se posicione en Google Maps, por lo que he estado trasteando por ahí, es el hecho de que nosotros en la categoría usemos una categoría. No hagamos como en SEO, que es poner 200 categorías. No, una, la principal, la que más nos caracteriza. Quiero decir que si ponemos restaurante, no pongamos restaurante, pizzería y todo lo demás. Basta con la palabra restaurante. Pero si queremos resaltar pizzería, pongamos pizzería. Vale más una categoría bien puesta para que Google Maps nos interprete a la perfección. Cuarto punto o quinto, el hecho de los reviews. Estamos en un mundo en el cual los reviews ganan por goleada. Allí donde hay opiniones del consumidor, véase Amazon, por ejemplo, ahí donde hay opiniones del consumidor, otros consumidores van a ver qué pasa. Pues lo mismo pasa en Google Maps. Cuantas más reviews tengas de valor, muchísimo más posibilidades, muchísimas posibilidades de estar arriba del todo en una búsqueda. Por eso mi consejo es que se establezcan políticas proactivas para que nuestros clientes y amigos nos den 5 estrellas, nos suban una foto y nos comenten lo bueno y lo malo para corregirlo también, ¿por qué no?, en Google Maps. A más reviews, más estrellas, más arriba del posicionamiento a día de hoy, insisto. Así como el review, también es importante
el índice de la autoridad de nuestra página. Por eso insisto en que tenemos que tener la página muy bien rellenada, y una de las cosas que tenemos que linkar con nuestro Google Maps es nuestra web de referencia. Google entiende que si la web tiene peso, o sea, está bien posicionada, hace tiempo que está abierta, tiene muchos lectores, etcétera, etcétera, esa conexión la interpreta en positivo, y también tener una buena web de referencia ayuda a Google Maps, a Google, a entender que es un referente, por lo que nos pondrá arriba en Google Maps. Mi consejo, haced una web con contenido y linkarla y esperar. Eso sí, macerando con mucho contenido y mucho trabajo. Nadie ha dicho que estar arriba sea gratis y que podamos usar una varita mágica, pero es verdad que estas pequeñas ideas te pueden ayudar muy mucho. Afirman en Google que es posible que si la cuenta está además en una cuenta de Amazon, de TripAdvisor o de Booking, y donde hay también opiniones, reviews de otros clientes, eso también lo entiende y también sube el posicionamiento. En último lugar, y eso es importante y depende de ti, no depende de nadie más, olvídate de hacer el chorra en Community Management, que no sirven para nada, pero esto es importante. Si quieres que tu negocio o empresa salga lo primero, de los primeros cuando la buscan, haz contenido. Y haz contenido fresco y semanal. De momento y a día de hoy, cuando estoy haciendo este vídeo, es cierto que el contenido dura 7 días, una semana, luego desaparece. O sea que ya tienes una tarea: poner contenido, subir fotos, subir texto, subir tu artículo y poner las máximas palabras posibles que sean entendibles para un humano, pero también que sean entendibles para Google, en el sentido de que cuanto más contenido fresco pongas, más entenderá Google que esa web, entre comillas, porque no deja de ser un espacio en la red, esté vivo y sea un referente. Y que cuando te busquen, te encuentren. Espero que estas ideas te sirvan. Ya sabes que puedes apuntarte en este canal, en plandeenfoque.com. Te sugiero que veas este vídeo de aquí arriba o estos dos que ves a continuación. Ya sabes que esto es un blog que habla de marketing, enfocado a empresas, venta a empresas, y mi nombre es Juanjo Amengual. Dale like, comparte, nos vemos en el próximo vídeo, si nos encontramos. Si no, a través de Google Maps seguro que nos encontramos fácilmente. Sigue estos consejos, es un consejo. Nos vemos, hasta el próximo. Chao, adiós.